la matriz de riesgos y el mapa de calor. Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la matriz de riesgos. Como su nombre lo indica, una matriz es una representación gráfica de una operación bidimensional. En este caso vamos a ver cómo se representa la probabilidad de que ocurra un riesgo que pueda afectar negativamente a la entidad versus el impacto que de producirse podría llegar a acarrear a la empresa. Aquí también elaboraremos un mapa de calor de riesgos que nos permite determinar por niveles de riesgos alto, medio o bajo el que requiere mayor atención. Igualmente veremos, luego del establecimiento de controles, cómo varía nuestra matriz inicial. Bienvenidos. Para elaborar la matriz de riesgos, iniciamos con la definición del riesgo. Determinamos el impacto que puede generar y la probabilidad de ocurrencia. Para establecer las dos variables anteriores, la empresa debe contar con los niveles establecidos. Por ejemplo, la empresa determina que existe un riesgo de pérdida de dinero en efectivo en el proceso de caja menor debido a que la persona que maneja el dinero es la misma que digita los soportes. Para establecer el impacto, la empresa cuenta con esta tabla de impactos. Un impacto es el efecto que puede producir la ocurrencia de un riesgo. Además, la empresa cuenta con esta otra tabla para establecer el nivel de probabilidad de ocurrencia. En el caso de nuestro ejemplo, los analistas consideran que de llegar a ocurrir el riesgo tendría un impacto alto, ya que afectaría considerablemente la liquidez inmediata de la empresa y por lo tanto lo califican como impacto 3, lo que significa que es un impacto alto. A su vez, los analistas consideran que la probabilidad de ocurrencia es baja, ya que la persona que maneja la caja menor es muy conocida en la empresa y no creen posible que incurra en ese error, por lo que le dan una probabilidad 1, es decir, una probabilidad baja. La empresa cuenta con los siguientes parámetros de referencia. En este punto, el riesgo evaluado quedaría en un nivel alto por los efectos del impacto generado, a pesar de que su probabilidad de ocurrencia sea baja. ¿Pero qué ocurre si se establecen controles? Los controles son medidas que permiten detectar, prevenir y corregir el riesgo, así como minimizar el impacto. En nuestro ejemplo, podemos evidenciar sobre el proceso auditado que si bien la persona responsable de la caja menor es la misma que digita los soportes, existen dos atenuantes. El primero es que el revisor fiscal realiza arqueos periódicos de la caja y el segundo es que el fondo que se maneja es muy pequeño. Por esta razón se establece que la probabilidad de ocurrencia del riesgo efectivamente es probabilidad 1, que corresponde a una probabilidad baja, mientras que el nivel de impacto se establece con impacto 1, o sea, un impacto bajo. Así las cosas, podemos ver que en este caso, tras analizar los controles, el riesgo pasa de ser alto a ser bajo. En el proceso de auditoría se pueden encontrar muchos posibles riesgos, así que se debe tener a la mano una planilla como la siguiente en la que podamos resumirlos. En ella también se pueden manejar colores como alertas de gestión. El semáforo de riesgos o el mapa de calor ayuda a determinar visualmente la forma de tratamiento del riesgo. En nuestro ejemplo vamos a usar rojo para identificar el riesgo alto, amarillo para el medio y verde para el bajo. Esto nos permite establecer qué podemos hacer con cada riesgo después de analizar los controles. Mitigar. Se trata de establecer acciones para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Por esta razón, en algunas empresas, este tratamiento se puede denominar aceptar o mejorar. Transferir. Si el riesgo es muy elevado, podemos establecer acciones para pasarlo a un tercero, es decir, lo podemos subcontratar. Este tipo de riesgo también se puede compartir. Evitar. En ocasiones, al no realizar la transferencia del riesgo, este puede volverse alto y si no se realizan acciones oportunas, puede generar altas pérdidas. Lo que se recomienda es cambiar la estrategia y explorar nuevas alternativas. Cabe aclarar que en ocasiones la ocurrencia de riesgos puede acarrear beneficios para la compañía, por lo que se recomienda analizar muy bien cada situación. Las empresas que tienen certificaciones de calidad normalmente cuentan con mapas de riesgos para cada proceso. Esos mapas de riesgos cuentan con información primaria para el auditor que le puede llevar a elaborar un muy buen plan de auditoría. Pero si la empresa en la que estás no cuenta con mapas de riesgos, tú ya sabes cómo elaborarlos, así que ánimo. Igualmente debes tener presente que mucha de la información que está contenida en esos mapas de riesgo de ocurrirse puede también causar beneficios para la compañía, así que es importante que revises con detenimiento cada caso.